organización llega a Majibacoa como parte de una de las acciones que se venían ejecutando en Jobabo en su cuarta fase, y se escoge a la comunidad de Blanca Rosa para crear un proyecto donde existían brechas de equidad, violencia intrafamiliar, alcoholismo, las mujeres estaban recluidas en sus casas, y realmente se crea un proyecto con el objetivo de empoderar a la mujer, de darle su empleo, de insertarla social, laboral y económicamente dentro de la comunidad. Antes de iniciar el proyecto, yo era una mujer que no tenía fuente de empleo, una economía difícil, triste hasta cierto punto porque no tenía de dónde ni de quién apoyarme para sostenerme. Pero a través del proyecto fui beneficiada con una casa en el polo constructivo, pero además a través de la costicostura y las manualidades que realizamos en el proyecto, he podido incorporar un mejor ingreso económico. El proyecto generó para mí un nuevo empleo que hasta ahora ha sido mi felicidad, mi mayor logro, que es de ser maestra de educación primaria, donde todos esos conocimientos que yo he adquirido en el proyecto se lo he transmitido de cierta manera a mis niños, donde a ellos les gusta, donde ellos se sienten feliz, y desde un inicio se le ha ido dando y haciendo la idea de que las mujeres podemos ser empoderadas, que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, desde que las niñas, desde la hora en punto de ellos, las niñas tienen los mismos derechos que los niños, y que cuando vaya pasando el tiempo ellos vayan creciendo con esa idea, para que el día de mañana todas las mujeres puedan ser empoderadas, independientes, puedan lograr su propio empleo, su ingreso económico, sostener su propia familia y no depender del hombre. En estos momentos soy una mujer que ya no tiene esa tristeza que antes de iniciar el proyecto tenía, porque a través de mi trabajo, de mi profesión y del proyecto, que no he dejado de participar en el proyecto, he logrado trabajar con mis niños, porque uno de los mayores sueños, de mis mayores sueños, es el empoderamiento de la mujer. En alianza con el CIERI, el gobierno provincial y la asamblea municipal de nuestro territorio, el proyecto ha estado acompañado durante toda esta etapa con una serie de recursos que han servido para el beneficio de las mujeres y de la comunidad en general. Tenemos un equipo de audio con su data show, sus pantallas, donde proyectamos películas para todas las edades. Beneficiamos a los jóvenes, beneficiamos a los niños, beneficiamos también a los adultos, o sea, llegamos a todos los grupos etarios en nuestras actividades. También tenemos 5 máquinas de coser industriales eléctricas, donde la mujer en la comunidad, en un taller que tenemos más mero improvisado porque no se ha acabado todavía el taller de manualidades, se le oferta a la población un recurso para que la población pueda llegarse hasta nuestro taller. Ellas confeccionan sus manualidades dentro del taller, pero le ofertan un servicio a la población donde todo lo que se ingresa, todo lo que se le cobra a la población va para el ingreso económico de ellas. Hemos disminuido la violencia intrafamiliar, hemos disminuido el machismo dentro de la comunidad. Muchas ya se sienten un poco más empoderadas porque no dependen de ese hombre en la casa. Ellas, con lo que son capaces de ingresar, aportan económicamente a la familia y se sustentan ellas económicamente. Llevo 20 años de delegada de la circunscripción de Blanca Rosa, donde he adquirido experiencia en el proyecto de Blanca Rosa. No tenía vínculo laboral. El proyecto me ha dado mucha experiencia porque yo he ido a los talleres de capacitación, donde he participado lo mismo en el municipio de Jobabo que aquí en Majibacoa. Yo hago muchas cosas para la comunidad, le arreglo ropa a las personas, más a los discapacitados, a los postrados, a los niños de la escuela, que tenemos también hacerles unos jueguitos que tenemos para hacer una danza para la comunidad, para atraer, relacionar la comunidad con proyectos.
tenemos tres mujeres empoderadas, nuestras dirigentes del territorio son mujeres, nuestra primera secretaria, nuestra presidenta de la asamblea, nuestra intendente es mujer y también es un ejemplo al municipio de que la mujer hoy tiene que empoderarse, de que la mujer hoy tiene que salir a la luz y que tenemos los mismos derechos y las mismas igualdades que los hombres. Como delegada tengo tantos años de experiencia, pero he visto el cambio de la mujer rural. Empezamos con 10 mujeres, pero queremos asumir 30 mujeres más. Pero entre esas 30 mujeres hay jóvenes que también se asumen a nuestro proyecto. Y les gusta porque realmente, ¿cómo decirle? Ellos han visto el cambio de las actividades culturales que le hemos dado en nuestra comunidad. De artistas profesionales, de artistas no profesional. Le hemos celebrado 15 a niñas aquí, dentro de lo que es del proyecto en Blanca Rosa. Yo le debo muchas cosas ricas al proyecto, porque el proyecto me ha enseñado a mí, hasta incluso cuando estoy triste en mi casa, en mi hogar, con todos los problemas que yo tengo, con mi mamá postrada, mi papá, poner la alegría. Y la gente dice, oye, cómo llora ella, pero oye, cómo canta. La alegría que tiene, aunque tenga problemas en su hogar, pues cuando me dicen a mí, oye, viene la gente proyecto, y ya es convocando a las mujeres, vamos, súmanse, vamos conmigo, que mira, que eso es bonito, eso enriquece, eso desconecta, me ha cambiado totalmente mi vida.